Bueno, hola, buenas tardes, acá Teresa Lorca, para los que no me conocen, profesora de educación física y entrenadora personal en distintos deportes. Estuvimos con Jorgelina, la campeona mundial de peso liviano, que se está preparando ahora para ir a España y ponerse la pila y volver a competir, volver a pelear, estar arriba de un ring. Es argentina, es nuestra, es de Necochea. Y bueno, yo a Jorgelina la estoy ayudando con el tema de la alimentación y la suplementación deportiva. Esto es importante, el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque sabemos que los boxeadores se tienen que pesar y tienen que estar en un peso exacto y óptimo para la categoría que van a competir. Así que bueno, Jorgelina, esa es la parte que está conmigo, que yo la estoy ayudando a ella. Pero bueno, no solamente hago la parte de boxeo, sino que también yo te puedo entrenar a vos que estás del otro lado en otros deportes. Te puedo mejorar tu calidad de vida, si querés adelgazar, vas a adelgazar. De hecho, tengo muchas alumnas que han venido para eso, alumnas fitness, que han mejorado su estética, están tonificando, están sacando la grasa. No se cambia la grasa, sacamos la grasa, formamos musculatura, nos alimentamos correctamente. Así que bueno, todas las dudas que tenga, si te preparas en algún deporte, rugby, fútbol, lo que fuere, yo te puedo ayudar, te puedo asesorar. En el entrenamiento, la parte técnica lo hace tu entrenador. Te puedo ayudar en la suplementación deportiva natural y en la alimentación. Para que, bueno, para que logres un mejor rendimiento. Me despido, les dejo mi teléfono, Teresa Lorca, a tu disposición. Bueno, mi nombre es Jorgelina Guanini, soy boxeadora profesional, tengo 28 años, soy de Necochea, Argentina, y bueno, actualmente estoy por partir otra vez a España a hacer mi concentración, mi campamento para el próximo desafío que se va a realizar en julio o en agosto. Bueno, comencé a los 12 años con el tema de los deportes, de jugar al hockey, de siempre, bueno, me gustaban en realidad todos los deportes, iba a correr ahí al campo con mis amigos y todo, pero a los 15 años conocí el boxeo y ahí me di cuenta de que era algo que lo quería para, digamos que para siempre, ¿no? Bueno, yo cuando comencé, empecé en la escuela de Ubaldo Sacco, es muy conocido acá por su hijo Ubi, a los 16 años debuté como amateur. Bueno, ahí fue mi primera experiencia, no fue tan buena porque perdí por nocaut en mi primera pelea. Y así después decidí seguir, eso fue lo que me dio fuerza como para seguir en este deporte, de superarme día a día y de romper mis propios límites. Entonces, bueno, hice una carrera de 25 peleas de amateur. Terminé esa carrera con Esteban Rosales de Necochea y con mi preparador físico Marcelo Colia, y a partir de los 22 años empecé a viajar a España en busca de otro fogueo, de buscar lo que sería otro boxeo. También, bueno, tuve la posibilidad de ir a México para conocer lo que era el boxeo en México, pero me quedé con el boxeo español, que es con el que me encuentro más cómoda hoy en día. Bueno, al principio, en el inicio, obviamente que no es fácil, porque ya desde el día que uno se va de su casa, nada sigue siendo igual, más cuando, en mi caso, que voy siempre de acá para allá, me manejo sola, entonces al principio no fue tan fácil, pero ahora, como digo, ¿no? En España ahí tengo mi equipo, de mi entrenador que se llama Jesús, y mi compañera Caterina, que bueno, también es una actual campeona, que estoy entrenando allá con ella. Se hizo un muy buen equipo de trabajo y estoy muy, muy a gusto. En donde más me golpeé fue en México, porque tiene una modalidad de hacer sparring muy seguido. Y el sparring, por ahí aprendí a que no es simplemente subirte arriba del ring entrenando y golpearte ahí para matarte. Entendí y aprendí que había que ayudar a tu compañero, había que, si bien hay que fortalecerse arriba del cuadrilátero, ¿no?, cuando estás entrenando, pero también no es a matarse. Y allá en México, cuando, bueno, las ocasiones ahí que yo tuve, era a todo nada, eran peor que unas peleas los sparring. Bueno, yo creo que ahí va el hambre que no solamente las mujeres, sino que los hombres también tengan, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es como dice, ¿no? Te sacan el banquito y estás solo, y acá pasa lo mismo.
tenemos que... Es como una batalla contra todo, ¿no? Contra esa... Creo que esa desigualdad y un montón de cosas que siempre estamos compartiendo las mujeres, es decir, ejemplo de la bolsa, de lo que pagan, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Creo que ahí está el tema, ¿no? Más que en lo físico y todo, porque nosotras entrenamos igual que un hombre, tenemos las mismas condiciones que un hombre, tenemos que dedicarle las mismas cantidades de horas. Y bueno, después, como te digo, va en las ganas, que uno tenga ganas de triunfar y de dejarlo todo en el deporte en el que se dedique, no simplemente en el boxeo, sino en cualquier área. La de Dionisius, la del campeonato del mundo, cuando me consagré campeona del mundo en septiembre de 2018, ahí fue tremendo, fue una guerra, fueron 10 asaltos, fue impresionante esa pelea. Y bueno, para el orgullo de mis entrenadores, ¿no? Y bueno, mío también personal, pude ganarle a esa supercampeona que era Débora Dionisius, y bueno, ahí me consagré campeona del mundo de la categoría supermosca. Bueno, ya próximamente, en los primeros días de junio, estoy partiendo para España otra vez a concentrarme para la próxima pelea, que hay chances, hay muchas oportunidades a nivel mundial otra vez. Pero bueno, hay que primero hacer una concentración, ¿no? Yo vine hace unos 3 meses y estoy acá y me dediqué a, si bien a entrenar un poco, pero no al 100, me dediqué más a la familia, entonces ahora es momento de otra vez regresar y ponerme a trabajar. Ese es el plan, ponerme a trabajar otra vez con todo. Bueno, Teresa es la persona que me va a empezar a llevar el tema de la nutrición deportiva, con la suplementación, todo natural, y bueno, ella es la que va a hacer el seguimiento de mi dieta, de mi puesta a punto en lo que sería en ese desgaste, ¿no? Porque como todo deportista tenemos que alimentarnos bien, más cuando estamos cerca de una competencia. No digo que siempre, porque ahí estoy mintiendo, pero sí, cuando estamos cerca de una competencia, ahí es cuando más hay que afilar la alimentación por el tema de la energía y de lo que es el rendimiento físico. Había planes de hacer una pelea acá en Argentina, pero no se cerró, así que bueno, por eso mismo ahora estaría tomando el rumbo otra vez, subiéndome al avión y partiendo otra vez para los pagos europeos. Realmente hace 2 años que me dediqué de lleno a lo que es el boxeo, y bueno, tengo la suerte de tener algunos sponsors ahí que me ayudan, porque obviamente, como digo, no en esa desigualdad económica tan grande, abismal, que hay entre una mujer y un hombre, no vivimos del boxeo, de las peleas, sino que vivimos de por ahí la ayuda de esa gente que le gusta el boxeo y que quiere decir, quiero... Ejemplo, Teresa es una de mis sponsors que bueno, dice, quiero colaborar a su crecimiento, y bueno, me puedo dedicar gracias a esa gente que tiene un corazón dispuesto a ayudar. Bueno, el miedo no solamente en el boxeo, sino que está en la vida, creo yo, ¿no? Que tenemos que estar todo el tiempo superando un montón de cosas como para romper eso que tenemos con nosotros mismos. El boxeo es algo de ida. Una vez que te metes adentro de esto, es muy difícil salir. O sea, en mi caso he intentado, porque digo, no, ya no lo quiero más para mí, porque te golpeás, es duro, hay que hacer dieta, hay que entrenar mucho, pero después termina, ya es parte de la vida de uno, ¿no? Es una rutina, que ya es un modelo de vida. Y bueno, si te gusta, si les gusta, si es su pasión, yo no hablo solamente del boxeo, sino en cualquier área en la que se dediquen, hay que darlo todo, hay que meterle y que los sueños se cumplen. Solamente hay que persistir, resistir, insistir y no bajar nunca los brazos. Y voy a decir algo, hay días que obviamente no tenemos ganas de levantarnos, hay días que no tenemos ganas de hacer nada, ni de comer bien, porque de esto se trata, ¿no? Pero bueno, ahí es donde... hay que apretar los dientes, como yo digo, hay que apretar los dientes y nada, y decir, puedo contra mí misma, y ahí es cuando ganamos la pelea. Yes, yes, here we go.